Para efectos de la exposición, me voy a referir a cuatro aspectos centrales que tienen que ver con las finanzas y que vinculan al sector laboral con la realidad económica. El primero es el Banco Central Autónomo. ¿Qué ha ocurrido con el Banco Central, que fue creado hace 20 años dentro de normas dictadas desde afuera e incorporado en la Constitución Nacional? Segundo, el resultado de los TLCs. Tercero, la última reforma tributaria, que no tiene precedentes, porque fue una reforma tributaria para bajarle los impuestos a las empresas, al capital, y trasladarle la carga a los grupos medios y bajos. Sobre esa base, voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que es el Estado y las perspectivas de la economía y el papel del sector laboral. Bueno, si vamos a hablar de todas estas cosas, tenemos que remontarnos a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, cuando el mundo adoptó como doctrina y guía de las economías el modelo neoliberal con sus dos principales gestores, que fueron Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra. Luego la ola se extiende por el mundo y en Colombia la aplicamos con una espectacular disciplina en el año 1990, cuando llega la presidencia César Gaviria. Entonces, ¿qué nos pasa con la globalización? La globalización ha marcado el desarrollo de la economía mundial y colombiana en los últimos 30 años y en particular en los últimos 20. Si vamos a ver qué le pasó a la economía colombiana entre 1990 y 2013, vamos a tener que la economía es marcada, es definida por la globalización y las reformas del libre mercado que se adoptaron a la luz de esa globalización. Primera mala noticia: si ustedes miran qué le ocurría al mundo antes de 1990 y después de 1990, van a encontrar una diferencia grande. Antes de 1990, lo normal en todas partes, países desarrollados y en desarrollo, era que los ingresos del trabajo crecieran más que el ingreso promedio de la economía. Eso quería decir, de alguna manera, que los trabajadores obtenían su productividad. Ellos obtenían lo que contribuían al Producto Nacional. Así fuera pequeño, usted tenía que esa relación se mantenía. Entonces, cuando usted dice los ingresos del trabajo crecían más que el Producto Nacional, estaba reconociendo un ajuste, una realidad en que las fuerzas sindicales, las presiones sociales llevaban a que ese producto, por lo menos en los incrementos, se mantuviera en lo que se refiere al trabajo. Esto se da en todas partes del mundo. Esto cambia radicalmente con
la globalización, con las aperturas, con las privatizaciones, con la represión laboral. De manera que a partir de 1990, la constante en todas partes, países desarrollados, países en desarrollo, y aquí tengo una muestra reciente de la CEPAL, en todas partes los ingresos del trabajo decaen con relación al Producto Nacional. La contribución del trabajo a ese Producto Nacional va mucho más rápidamente que los salarios y los ingresos de los trabajadores. De manera que ese es probablemente el resultado social más alarmante de la globalización. Y es que esa igualdad, relativamente en el margen, pero que se dio durante años, entre la productividad del trabajo y el salario, se rompe con la globalización. La globalización genera una serie de condiciones y de estímulos que llevan a que el salario se coloque por debajo de la productividad. Y eso lo tenemos demostrado en todas partes. En el informe que le señalo en la CEPAL, usted tiene en el caso concreto de Colombia que esa participación del trabajo en el Producto Nacional en los últimos 20 años bajó 20%. Eso ha significado un deterioro monumental de las condiciones de los trabajadores. Ahora, este fenómeno de la pérdida de participación de los trabajadores se ha manifestado en un acelerado deterioro de la distribución del ingreso. De nuevo, en todas partes. El ejemplo más dramático es el de los Estados Unidos. En los últimos años, más de la mitad del crecimiento del Producto Nacional se lo lleva el 1% más rico. Los grupos medios y bajos de la sociedad experimentan un deterioro acelerado de sus ingresos, al punto que se puede decir que en 15 años no ha habido ninguna mejoría en el ingreso real, más bien este ha caído. ¿Y quién se lleva esto? Bueno, si usted le paga a los trabajadores por debajo de la productividad, esa diferencia se lo llevan las empresas, se lo lleva el capital. Esa es la consecuencia de la apertura. Cuando en los libros que mencionaba la doctora Leonor, yo decía, eso va a pasar, señores, eso va a ser la globalización. Todas las teorías que les enseñen a ustedes en la universidad de que el salario se paga por la productividad, eso deja de ser totalmente cierto cuando usted abre la economía y la somete a la competencia internacional. Usted lo que tiene son las empresas, los gobiernos, empeñados en bajar salarios para poder competir internacionalmente. Era una predicción que no tenía forma de que no se cumpliera. Y a esto se le agrega a usted las señales de la apertura. Usted arranca con el comercio internacional. Y de acuerdo con las teorías que yo había señalado, el comercio internacional lleva una competencia para colocar los salarios por debajo de la productividad y de esa manera poder ganar mercados internacionales. Esto se da a nivel de países y a nivel del conjunto. Esto era totalmente negado en las teorías dominantes de la ciencia económica. Todas ellas decían, olvídese, el libre comercio
va a favorecer los ingresos del trabajo, aquí no va a pasar ni nada con su participación, y hoy usted tiene ese resultado que en cierta manera constituye una seria crítica al libre mercado y a sus implicaciones sobre la justicia social y sobre el mismo funcionamiento de las economías. Pero aquí también se equivoca. Cuando se le señalaba a los líderes nacionales que esto estaba ocurriendo, dice, no importa, porque si los trabajadores ganan menos con relación al Producto Nacional, eso lo van a ganar los capitalistas y se lo van a devolver de alguna manera a los trabajadores. Eso resultó un chiste y le está dando una seria lección al capital, porque la caída de los ingresos de los trabajadores ocasionó una caída de la demanda que no le permite a los capitalistas hacer las inversiones para aumentar su capacidad, porque si bien ellos tienen más ganancias, ellos tienen más ingresos, ellos no lo van a llevar a la inversión porque saben que la mayor capacidad de sus empresas, la mayor producción, no va a tener demanda. De manera que la represión laboral acabó generando un problema de demanda efectiva, de exceso de ahorro sobre la inversión. Usted tiene grandes cantidades de ahorro, eso pulula por todas partes, pero no hay dónde ponerlo. Entonces los empresarios, si lo llevan a la creación de riqueza a través de la inversión en las empresas, no van a encontrar demanda. Entonces esos recursos se van a la especulación. Entonces tenemos un exceso de ahorro sobre la inversión. Ustedes me dirían, ¿y eso tan raro qué es? Bueno, que el ingreso que ahorra la gente, el sistema económico, no tiene receptividad. Por eso la tasa de interés es cero en el mundo, es cero en el mundo. Y Estados Unidos les toca hacer toda clase de piruetas para ver si la gente moviliza sus ahorros hacia la inversión, y ha fracasado estruendosamente. Entonces ahí tiene usted un resultado financiero tangible, y es que la desigualdad social generada por la depresión de los ingresos de los trabajadores genera un monumental desequilibrio económico, en el sentido que el ingreso que se ahorra en los diferentes sectores no va a la inversión. En esas condiciones estamos ante sistemas económicos que evolucionan por debajo de sus posibilidades. Pues bien, uno de los elementos centrales de esas reformas de la globalización, del llamado consenso de Washington, fue el Banco Central Autónomo. El Banco Central Autónomo se creó como un mecanismo para combatir la inflación. En esta organización se monta un monstruo de concreto, se llena de profesionales egresados de las universidades más representativas, más prestigiosas, y todo ese andamiaje es para reducir prioritariamente la inflación, independientemente de la producción, el empleo y la balanza de pagos. De manera que entre esas reformas de la globalización, que en primer lugar estuvo el desmonte de los aranceles y la apertura para propiciar la competencia internacional y darle juego a las empresas y a los gobiernos
para que utilizaran diferentes procedimientos para impulsar sus productos en el mercado mundial. Y eso resulta en una depresión de los salarios. Ustedes notarían que antes de 1990, cuando había presiones salariales, esas presiones salariales pues se manifestaban porque los empresarios tenían que convivir con ellas. Hoy en día no. El producto se compra afuera, ustedes hacen la presión laboral. Entonces la empresa responde adquiriendo esos servicios de materias primas o lo que sea en el exterior. Entonces ese esquema que usted tuvo hasta 1990 de una confrontación sindical y del capital, pues tenía cierto equilibrio porque todos estaban acá. Entonces los empresarios tenían que responder a las mayores presiones salariales bajando las ganancias. Ahora responden adquiriendo los productos afuera, más baratos. Entonces, ¿quién iba a perder con esto? Pues los trabajadores. Esa es la teoría lógica que se ha venido a confirmar en este momento. Cuando yo la planteaba hace 20 años, la respuesta es, no entiende economía. Y yo decía, pero ¿quiénes son los que no están entendiendo economía? Estos señores montados en libros de texto, que supone que usted abre las economías y no le va a pasar nada al sector laboral. Usted ni más ni menos le da la llave al empresario para que compre el producto en donde la mano de obra es más barata con relación a la productividad. Y si usted tiene baja productividad acá, pues obviamente eso es bajos salarios. Y usted lo tiene en las cifras de las cuentas nacionales. Entonces surge este Banco Central, que tiene como prioridad bajar la inflación. Con eso, pues se busca darle una garantía, en cierta manera, a los empresarios de ganancias. Pero lo grave es que eso se plantea independientemente de la producción, el empleo y la balanza de pago. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República en la práctica? En la práctica, el Banco de la República adopta un esquema de austeridad para bajar la inflación, lo cual le da una garantía de seguridad al capital y a las empresas. Le mantiene el valor de sus propiedades. Pero de acuerdo con la realidad, si usted hace una política de austeridad, que es reducción de crédito, que es revaluación del tipo de cambio, etc., eso significa menos producción, menos empleo y menos estabilidad de balanza de pagos. Eso fue lo que nos produjo el Banco de la República en estos 20 años. Eso fue lo que nos... El Banco de la República se organiza para hacer una gran austeridad monetaria, lo cual tiene los propósitos buscados en materia de inflación. La inflación que era 25 baja, pero no únicamente por el Banco de la República. Desde luego el Banco de la República contribuye en ese resultado. Pero más importante es la apertura. Porque cuando usted puede comprar barato, es muy difícil subir los precios. Entonces, si a usted se le encarece los precios de los alimentos, como está ocurriendo en este momento, pues usted adquiere esos alimentos afuera. De esa manera baja los precios y saca a los campesinos del juego, que fue la protesta que tuvimos este año. Entonces, esa prioridad, bajar la inflación, pero eso se hace a cambio de la producción, el empleo
y la balanza de pagos. Entonces, ustedes van a ver en estos últimos 20 años, si usted baja la inflación, que se podía bajar de otras formas, lo hace a través de la austeridad monetaria. Y eso lo hace sacrificando la producción, el empleo y la balanza de pagos. El choque más grande para bajar la inflación se da en el año 1999, ustedes recuerdan. Fue un choque muy fuerte que se hace para bajar la inflación y para evitar la devaluación que se cernía en ese momento. Pues bien, esa política de austeridad para bajar esa inflación que estaba en 20-25% precipita a la economía en la crisis más grave del último siglo, peor que la de los años 30. Entonces sí, se baja la inflación, pero a cambio de generar una crisis de magnitudes espectaculares. El Producto Nacional bajó 4,5% en el año 99. El desempleo brincó por encima de 20%. La informalidad laboral se disparó. El sector financiero se quebró. Las empresas perdieron la tercera parte del patrimonio. De manera que usted logra ese objetivo que le da seguridad a los empresarios a través de un choque que cambia la estructura de la economía. ¿Qué tal? Desempleo más de 20%, informalidad de 65%, el índice de Gini de la distribución del ingreso en .58, entre los 5 más altos del mundo. Y eso lo hace el Banco Central Autónomo. Y si ustedes van a ver, los que hicieron ese chiste, allá siguen. Y ahora hacen lo mismo, pero más chiquito. Siguen haciendo lo mismo del año 90, pero más pequeño. Bueno, entonces, ahí tiene usted el resultado del banco. Entonces, en este momento hay una gran euforia sobre los 20 años de funcionamiento del banco. Entonces, usted va a las reuniones y le dicen, mire, esto fue espectacular, la inflación era 20 y hoy en día es 3. Sí, pero eso se da en todas partes del mundo. En Perú era 1,000 y ahora también es 3. Entonces, dan ese resultado. Y dice, bueno, ¿y las otras variables a cambio de qué? Pues usted tiene que en los 20 años de la aplicación del consenso de Washington, y esto es muy extensivo a todo América Latina, usted tiene que bajar la inflación, lo cual ellos dicen es que eso ayuda más a los trabajadores, no ayuda más a los capitalistas, a los empresarios que tienen una seguridad en relación a sus precios. Pero los costos fueron enormes. Como consecuencia de eso, el país durante 20 años tiene tasas de desempleo sistemáticas por encima de 10-11%. Se baja un poco, pero se mantiene por encima de 11% durante 20 años. La informalidad, que es un indicador mucho más real del sector laboral, se mantiene el 65%, la más alta de América Latina. Y la distribución del ingreso se quedó en .57. El presidente de golpe se pone muy contento porque tiene una lista ahí, dice, estábamos de quinta, estábamos de quinta, de abajo para arriba, y ahora estamos de sexta.
Mire, esto es vergonzoso, un coeficiente de Gini de .58 durante 20 años, tasa de desempleo más alta de América Latina, 12%, el 60% de la fuerza de trabajo, con ingresos por debajo del salario mínimo y sin prestaciones dignas. Eso fue lo que dijo. Ese es el balance social. Y luego usted va a ver el Producto Nacional. Entonces le dicen a usted, pero mire que el Producto Nacional creció 4.2%. Le digo, bueno, felicitaciones, pero vamos a ver en dónde está eso. Porque ustedes saben que uno siempre puede jugar con las cifras. Entonces yo necesito ver en dónde están los aspectos tangibles. Cuando usted crece y aumenta una economía y tiene que los principales gestores de ese desempeño son los trabajadores, dice, bueno, si a esa economía le fue tan bien, pues la explosión de salarios debió ser espectacular. Pues, si ustedes miran los 20 años, van a encontrar que sistemáticamente el crecimiento del ingreso per cápita era mucho mayor que el aumento de los salarios. Entonces, lo que yo calculo es que el aumento del producto, en términos de crecimiento, solo llegaba en la mitad a los trabajadores, en un libro que estoy terminando en este momento, y lo hago extensivo para toda América Latina, encuentro que la regla de América Latina es que la contribución del trabajo al Producto Nacional crece el doble del salario. Por ejemplo, el año pasado, dice que el gobierno fue muy generoso, aumentó el salario mínimo en 20 mil millones de pesos, pero si usted le quita a eso la inflación de este año, eso no va a ser más de 10 mil. Pues ese ajuste no es ni la mitad del aumento del ingreso per cápita del promedio de la economía. Entonces lo que contribuyeron los trabajadores a ese Producto Nacional se lo devuelve únicamente en la mitad. En el análisis que yo hice del salario mínimo, yo sí le propuse a los trabajadores, no acepten por debajo de 5. Está bien, no podemos hacer todo el ajuste de una sola vez, pero que no sea menos de 5, porque menos de 5 es seguir aceptando que el crecimiento del Producto Nacional per cápita, que es la contribución del trabajador a la generación de esa riqueza, no se le da al trabajador, parte de ella va al capital. Sobre eso tengo unas cifras interesantes, que es la productividad total de los factores, o sea, la contribución del capital y el trabajo al Producto Nacional, que es un indicador que ha demostrado ser muy importante para medir y comparar desempeños de economías de diferentes lugares. Esa es la contribución del trabajo y el capital al Producto Nacional. Entonces, ustedes van a ver, ¿saben a qué cifra llega usted de contribución de capital y trabajo al Producto Nacional? En Colombia y en América Latina, ¡cero! Entonces usted dice, ¡uy! Cero, eso es lo que contribuye, cero. Entonces me dicen, ay, pero ¿por qué no nos la desagreguen? Espere un momento. Eso no se debe a los trabajadores. La productividad del trabajo sube más de 2%. Lo que pasa es que la productividad del capital disminuye. Entonces, esa ganancia de los trabajadores se les pasa al capital. Y ahí están las cifras elaboradas por FEDESarrollo, por los organismos internacionales, que muestran aumento de la productividad total de los factores en Corea, 2%, en China, 4%, en India, 3%,
En Colombia, cero. En América Latina, cero. Pero no es porque la productividad del trabajo sea cero. La productividad del trabajo es 3.5 o 3. Lo que pasa es que esa productividad la ponen en cero porque la productividad del capital es negativa. ¿Y por qué es negativa la productividad del capital? Como usted coloca los salarios por debajo de la productividad, no hay demanda. Entonces, toda esa inversión que hacen los empresarios es de mala calidad o simplemente está en la especulación. Entonces, fíjese que esta represión laboral resultó muy diferente. Ellos pensaban que reprimían el salario, aumentaban las ganancias de las empresas, elevaban el ahorro y luego ese ahorro multiplicaba la gestión de las empresas. Eso no se da porque no hay quien pueda comprar esa producción de las empresas. De manera que ese es uno de los resultados más dramáticos que fueron anticipados y que en el país le tienen un enorme temor a la discusión de ese tema. Pero ahí está el... Bueno, y sigamos. Entonces, ahí está una situación de una enorme claridad que muestra los daños de la apertura y un poco de la concepción de la represión laboral. Porque usted arranca la represión laboral con la globalización. En este caso es el mercado el que le hace a usted un poco el juego, la competencia nacional, la competencia internacional, llega a deprimir los salarios para poder colocar los productos en los mercados internacionales o para evitar la llegada de productos más baratos. De manera que eso que había sido anticipado se da y se da en grandes magnitudes y no aquí, en todas partes. En el libro que estoy terminando, tengo un cuadro en donde muestro lo de la CEPAL, en términos nítidos, en toda América Latina ocurre eso en los 20 años, en Colombia la caída es de 20, y luego coloco un gráfico en donde meto a todos los países desarrollados, y allá pasa igual. Entonces, esa es una de las causas más fuertes de la crisis mundial. Y es que esto cambió las economías, se equivocaron. Ellos pensaron que la demanda de los trabajadores la podían reemplazar con demanda de los capitalistas. Y los capitalistas no gastan, y menos van a gastar en pesos. Entonces, este daño a los ingresos del trabajo ocasionó una deficiencia de demanda efectiva en el mundo, que es lo que ha generado una economía de la contracción en todas partes. ¿Qué hace Estados Unidos? Emite como loco, para ver si alguien compra sus productos. Y nadie los quiere. Porque usted tiene un montón de ahorro que se queda en la circulación. Bueno, esa es una de las lecciones del Banco Central. El Banco Central se crea para bajar la inflación. Baja la inflación a cambio de hacer una serie de daños muy graves. Pero esa teoría que sirvió para justificar el Banco Central Autónomo está en crisis, acá y en todas partes. La tesis era que usted a través de la austeridad monetaria bajaba la inflación y por ese lado usted estimulaba a las empresas y ganaba dinámica en producción y en empleo. Entonces se decía, hacemos austeridad monetaria, bajamos la inflación y eso no nos va a dañar el sector productivo ni el sector laboral. Esa teoría resultó totalmente equivocada. Estas políticas de austeridad bajan la inflación a cambio de hacerle un daño grave a la producción y el empleo. No es cierto que usted pueda bajar la inflación a cero costo.
Pues bien, el que mejor ha sufrido esta realidad ha sido Estados Unidos. En cierta manera, los errores del Banco Central, todo el marco especulativo que se dio en la economía norteamericana, llevó a la crisis del 2008. Y esa crisis cambia totalmente el funcionamiento del sistema. El mundo queda expuesto a un exceso de ahorro sobre la inversión. Eso venía de atrás de la globalización, pero no se había visto. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Esta teoría de la austeridad se vuelve absurda, porque usted tiene una crisis general por el deterioro de los ingresos del trabajo, y eso lo trata de arreglar con austeridad monetaria. Entonces el problema se agrava. Y en el año 2008 entienden que la teoría está equivocada, que cuando usted hace política contractiva, sí, usted baja la inflación, pero ese resultado lo consigue a expensas de la producción y el empleo. Entonces, no es cierto que el dinero sea neutral, es decir, que el dinero afecta únicamente los valores nominales. Cuando usted hace austeridad monetaria, golpea la producción y el empleo. Pues bien, el efecto se ve magnificado en el año 2008 en la economía de los Estados Unidos, que se precipita en una gran recesión causada por el exceso de ahorro que se había tapado y que no se había descubierto. Y una vez la economía de los Estados Unidos está en ese estado, cambia de paradigma. Entonces se dedican a emitir y a hacer gasto público para activar el sistema económico. Pues bien, la política monetaria fracasa estruendosamente. Emiten sin consideración para ver si por ese lado empujan la producción y el empleo, y eso no funciona. La política fiscal funciona mejor en el sentido que saca la economía de los Estados Unidos de la crisis, y lo mismo a las otras, pero no es sostenible. Entonces, ese es el problema de la economía de los Estados Unidos. Dentro de la nueva realidad de una economía contractiva que proviene de la represión laboral, las políticas fiscales y monetarias son poco efectivas, en parte porque esas políticas financieras a través del crédito no pueden compensar la caída de la demanda ocasionada por la reducción de los ingresos del trabajo. La política monetaria funciona muy mal, la fiscal funciona mejor, pero son insuficientes para contrarrestar el daño grande que viene del deterioro de los ingresos del trabajo. Esa es la realidad de la economía mundial, esa es la realidad por la cual no se ha podido superar. Entonces, en el año 2008 surge el exceso de ahorro en los Estados Unidos, como les digo, venía de atrás y se había tapado, pero por la depreciación de los precios de la bolsa y por otros factores, usted tiene un exceso de ahorro que hace que los ingresos de la economía no se gasten porque la gente no tiene interés en hacerlo. Y eso se da porque la gente gana menos de lo que produce. Y los que ganan más de lo que producen no tienen en dónde colocar su plata. Esa es la crisis mundial, originada por la pérdida de los ingresos del trabajo. Y entonces ustedes dicen, obvio, ellos tratan de compensar eso con política monetaria, dando crédito. Pero la gente, pues, si no ve su panorama, claro, pues no recibe ese crédito. La política fiscal. Sí, la política fiscal es efectiva.
Usted puede hacer una serie de gastos que compensan el deterioro en los ingresos del trabajo. Pero eso es difícilmente sostenible dentro de economías de mercado como se ve en Estados Unidos. De manera que esa es la crisis mundial que ya lleva 6 años y no se resuelve. ¿Y por qué no se resuelve? Porque no se ha querido aceptar la causa fundamental, que es el impacto de la apertura comercial y de la orientación hacia la represión laboral, que generó un estado en que los trabajadores obtienen menos de lo que ellos contribuyen. Entonces, en ese contexto, pues no hay demanda para adquirir los productos. Así de simple. Esta es la verdadera realidad, que es la que se intenta, en cierta manera, ocultar. No se ha aprendido. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Por qué la nación o la zona más culta, más desarrollada, que supuestamente tenía el mejor conocimiento de la ciencia económica, se precipita en una crisis de la cual no puede salir? Simplemente los países periféricos menos desarrollados solo pueden operar frente a los países más avanzados con Alemania con menores salarios. Esa es la realidad. La apertura lo lleva a usted a esa serie de situaciones. Entonces, ¿por qué surge la crisis europea? Alemania tiene grandes aumentos en productividad. Y esos aumentos en productividad colocó a Alemania en una gran ventaja con relación a España, Grecia, Portugal, Italia, etc. ¿Y qué podía hacer estos países para compensar esa diferencia con el país de mayor productividad? Bajando salarios. Entonces usted tiene la aparición de la crisis europea. Entonces inmediatamente dicen, lo que pasa es que los países periféricos se excedieron en el gasto. No, el problema está en que Alemania tuvo un gran aumento en productividad. Los productos alemanes eran mucho más baratos que los elaborados en el sur de Europa. Entonces la gente prefería comprarlos en Alemania que en Grecia y España, y resultado, generaron unos grandes déficits de balanza de pagos que no había forma de financiarlos. Entonces, ¿cuál era la solución para los países periféricos? Dado el aumento, compensar ese aumento de la productividad con menores salarios. Se resistieron a hacerlo en un principio y entran en la peor crisis de su historia, por lo menos reciente. Y solo están saliendo de la crisis en este momento Grecia y España, con unas reducciones nunca vistas de salarios. La depredación laboral es de unas magnitudes espectaculares. La teoría económica decía que no pasaba nada. Que si usted tenía un aumento en la productividad en Alemania, Alemania subía el salario y el resto de la gente quedaba igual. Mentira, esa teoría está equivocada. Si Alemania tiene un aumento en productividad, lo único que pueden hacer los países periféricos para competir con Alemania es deprimir sus salarios. Y eso se está viendo. La salida de Grecia y España, que es muy lenta, se está dando a través de una reducción sin precedentes de los salarios. De manera que esto nos lleva un poco a la importancia del sector laboral en el conjunto de la macroeconomía.
¿Cómo es posible que se hayan hecho estas aperturas en el mundo sin consultarle al sector laboral, que iba a ser la gran víctima del proceso? ¿Y por qué, en cierta manera, hay una pasividad tan grande? Ciertamente los sindicatos se opusieron a las aperturas, se opusieron a los TLCs, pero estas protestas no fueron oídas, porque tenían toda la razón y ellos iban a ser las grandes víctimas. Bueno, no hemos aprendido de la experiencia. Aquí hicimos la apertura, le hicimos el gran daño al sector laboral, ampliamos las desigualdades, configuramos una economía liderada por los servicios que genera el empleo y la informalidad, y por la minería, que es el sector que genera menos empleo. La industria y la agricultura están totalmente relegadas. La mayor parte de esos productos se adquieren abaratados en el exterior. Eso no lo causó la apertura, no lo agravó el Banco Central Autónomo, las privatizaciones, y estamos ante una situación de total desequilibrio mundial. Pues bien, ante estos resultados, a los gobiernos se les ocurrió hacer los TLCs. Los TLCs, como ustedes lo vieron en los estudios que realizaron, como lo he señalado en diferentes columnas, pues llevaría a agravar lo que ya ocurrió. El país tiene un gran atraso en productividad con relación a Estados Unidos y a Asia. De manera que una apertura le significa al país, una apertura a través del TLC, una mayor reducción en los salarios y un mayor sacrificio de las condiciones laborales. Si eso no se hace, pues ocurre lo que está pasando, y es que los precios industriales y agrícolas colombianos son más caros que en el resto del mundo, y el país pues se ve agobiado con grandes desajustes de la balanza de pago. De manera que ese era un resultado totalmente anticipable del TLC. TLC daba lugar, debía dar lugar, a un aumento de las importaciones muy superior al de las exportaciones. De manera que el déficit en cuenta corriente de Colombia, que antes del TLC era de 2.5%, ya va entre 5 y va para 5. De manera que prácticamente el país está volviendo inviable en términos de balanza de pagos. Por eso, las medidas adoptadas en Estados Unidos para suspender el mecanismo de emisión monetaria ha generado una fuerte devaluación. Una devaluación fuerte, pues es encarecimiento de los productos y reducción de los ingresos laborales. Entonces, frente al resultado de la apertura, lo menos que usted podía hacer era un TLC, porque un TLC sí es una apertura a todos los niveles, porque cuando usted tenía aperturas individuales, pues usted se veía afectado con los países que hacía usted el intercambio, pero aquí usted queda expuesto a todo el mundo. Entonces los campesinos, que fueron los que mejor entendieron esto, dicen: no, es que el TLC hace que los productos que nosotros hacemos en Boyacá resulten 3 veces más caros que los que se consiguen en Nueva Zelanda, en Puerto Rico, en Ecuador, etc. Ellos sí entendieron que el TLC era llevar las aperturas individuales a un nivel mundial. Y eso tiene la economía colombiana postrada. En el año y medio del TLC usted tiene que las exportaciones industriales y agrícolas
se desploman. La producción industrial lleva un año y medio en crisis. El sector agrícola está totalmente devastado en lo que es la agricultura no tropical. Y usted tiene que el déficit de la balanza de pagos pasa de 2.5 a 3.5 y va para colocarse por encima de 4 en el momento que declinen los precios del petróleo. De manera que el daño que habíamos hecho lo volvemos a hacer. Y no reconocemos la causa de los problemas. En lugar de decir, bueno, esta apertura no funcionó, recojamos cabulla y montemos un sistema que nos permita equilibrar la balanza de pagos sin resquebrajar más los ingresos laborales. Si usted adopta un sistema de subsidios y aranceles, usted puede buscar una conciliación en el mercado interno y externo que le permita fortalecer la balanza de pagos sin deteriorar los salarios, pero dentro de un esquema libre, con TLCs a todos los niveles. La única forma de defenderse usted ante la competencia internacional es deprimiendo más los salarios. Si no lo hace, pues obviamente termina en una crisis de balanza de pagos. Y esa es la situación en este momento, que es contradictoria. Usted ajusta los salarios por debajo de lo que contribuyen los trabajadores, pero por otro lado, los salarios dan lugar a precios nacionales superiores a los internacionales. No cuadra el sector real y el sector de balanza de pagos. Entonces usted tiene esa contradicción. Usted da un ajuste pequeñísimo de los salarios por debajo de la contribución de los trabajadores, que resulta en la estructura de la economía. Pero por otro lado, la apertura comercial hace que los precios afuera sean más baratos que los colombianos. Entonces, para lograr ese equilibrio, dado los TLCs y las aperturas, hay que seguir bajando los salarios y dándoles la transferencia al capital. Nada les funcionó, las teorías estaban equivocadas. Pero estos señores no han tenido el valor, tanto los académicos, extranjeros, americanos, europeos, como los colombianos, de decir, nos equivocamos, la teoría no funcionó, necesitamos replantear esa teoría y construir un orden económico internacional distinto. Pero este orden económico internacional hace tremendamente vulnerables las economías de mediano tamaño, como son las periféricas de Europa y como son los países emergentes. Quedan totalmente asediados por los países grandes. Y a todos los niveles usted queda expuesto a una represión laboral cada vez mayor. Bueno, estos aspectos se vieron y ya casi acentuados en la apertura comercial. En la apertura comercial se vieron acentuados en la reforma tributaria. En la reforma tributaria usted tuvo un experimento lamentable que no sé por qué se lo tragó el país. Óigalo bien. El gobierno propone una reforma tributaria que baja los impuestos al capital y se los traslada al capital, cuando usted tenía una economía que durante 20 años experimentó una pérdida de los ingresos del trabajo en el Producto Nacional. Pero el gobierno, con el argumento de que va a ayudar a los pobres, hace una reforma tributaria abierta en que le baja las tarifas de 33% a 25% a las empresas, que elimina una gran parte
de los impuestos a la nómina. Con el argumento que necesita tener bajos impuestos de las empresas para que puedan competir en los mercados internacionales. Y por otro lado dice, pero trabajadores, no se preocupen que vamos a bajar los impuestos a la nómina, que son impuestos que pagan ellos, porque de esa manera vamos a generar más empleo. Ya tiene usted los resultados. Hace usted la reforma. Decían que iba a ser neutral, que usted lo que le bajaba al capital se lo cobraba al trabajo, eso resultó falso. Lo que le bajó usted al capital fue menos de lo que le subió al trabajo. De manera que la reforma tributaria significa una reducción de los ingresos laborales de 10 billones de pesos. De manera que no solamente le bajó los impuestos al capital, sino que no lo compensó. De manera que usted no solamente tiene aquí una reducción de los impuestos del capital, sino un menor gasto público o una mayor onda de privatizaciones para compensar el error tributario. Ese fue el balance, la verdad. Y de otro lado dicen, pero no se preocupen que las empresas van a ganar más plata, el mismo cuento, van a ganar más plata, van a pagar menos impuestos a la nómina. Y eso lo van a utilizar las empresas para proyectarse a los mercados internacionales y contratar más trabajadores. En los estudios anunciado por el ministro de Hacienda se decía que la reforma tributaria iba a generar 1 millón de empleos nuevos. Eso lo proclamaron a nivel nacional. Más aún, se comprometieron a echar para atrás la reforma si no se daba el resultado. En la columna de final de año, yo muestro que en el último año se bajó el desempleo. El desempleo se bajó. Pero no porque haya aumentado el empleo, sino porque aumentaron los inactivos. La generación de nuevos empleos el año pasado fue de 450 mil. Es decir, la mitad de lo ofrecido por el gobierno con la reforma tributaria. Cuando lo normal es que la economía en un año genere más de 500 mil empleos. Entonces, en este caso, en el año de la reforma tributaria, genera menos empleo que los de la tendencia, de donde usted puede concluir que la reforma tributaria no generó un solo empleo. Esos 10 billones de pesos es un saludo a la bandera, a los empresarios, y un saludo a la bandera, al capital. Entonces ahí tiene usted cómo la apertura le hace a usted el daño laboral, la causa, la apertura comercial, la competencia, es el origen de la justificación y del daño laboral. Y usted le echa la culpa al mercado. Pero luego llegan las decisiones institucionales. Un banco de la República que, para bajar la inflación, sacrifica la producción y el empleo. De manera que el daño se acentúa con la política de austeridad. Y luego vienen las reformas tributarias, que son una espada de Damocles, adoptada dentro de un total cinismo, que le bajan los impuestos al capital en cuantías enormes. Se lo trasladan a los ingresos del trabajo, pero no en su totalidad. Ahora, ingresos del trabajo, medios y bajos. Porque ellos dicen, no, aquí vamos es a poner a pagar la clase media. Sí, algo de eso hay. Pero también van los ingresos de los sectores pobres a través del aumento de la tributación indirecta. De manera que el resultado es clarísimo,
Usted tiene una estructura financiera, que es el tema, en donde usted tiene la globalización, la apertura, el Banco Central Autónomo y las reformas tributarias montadas para propiciar el desarrollo económico, deprimiendo los salarios en la creencia que por ese lado se va a generar más ahorro, más inversión y más actividad productiva. ¡Falso! La caída de los ingresos del trabajo generaron una deficiencia de demanda efectiva que ha hecho que la economía crezca por debajo de sus posibilidades. Por eso la productividad total de los factores en Colombia y en toda América Latina crece cero. La elevación del ingreso de los trabajadores en los últimos años se debe fundamentalmente a la baja o al abaratamiento de los precios de las importaciones. Ha sido la ganancia de intercambio. Pero eso se acabó, porque esa revaluación tiene todas las condiciones para volverse devaluación. De manera que esa es la situación actual. Entonces, ¿en dónde está la economía colombiana? ¿Cuál es la síntesis de lo que ocurrió el año pasado? El gobierno sale y dice, esto está bien. La economía va a crecer 4%, no va a crecer 4%. Han hecho una serie de cambios metodológicos. Si no se hace eso, la economía crece. Pero cuando usted va a ver la composición, es muy desafortunada. La industria lleva un año y medio con tasas acentuadas negativas. Las exportaciones industriales caen. La producción agrícola de cultivos transitorios, que son los que tienen proyección externa y que no están limitadas por el mercado interno, están totalmente paralizados. Usted tiene que el ajuste de salarios es inferior a la contribución de los trabajadores. De manera que usted tiene una economía impulsada por la minería, que no genera empleo, los servicios, que lo hacen la informalidad, y la construcción, que es una fuente de ganancias espectaculares. Usted tiene valorizaciones de 5 veces mayores que la inflación. De manera que es una economía movida por la minería, la construcción, que tiene un alto componente especulativo, en donde hay ganancias extraordinarias para el gran capital, la infraestructura física que la necesita el país, pero que es una actividad de muy baja productividad. Entonces, ese es el panorama económico. La economía crece lentamente por debajo de sus posibilidades. Y así lo muestran las cifras históricas. Las cifras históricas muestran que en los últimos años el Producto Nacional crece en promedio 4%. La productividad de los factores crece cero, de manera que la mayor parte de ingresos es por el abaratamiento de las importaciones, de manera que es una estructura productiva de bajísima productividad, minería y servicios. ¿Qué le da a usted ganancias? A través del abaratamiento de las importaciones, pero que no le da a usted empleo bien remunerado. La industria y la agricultura están en tercer lugar. La mayor parte de la demanda de esos productos la consiga, pues. De manera que es una economía que crece por debajo de las posibilidades. El gobierno decía que esta economía podía llegar al 6, no puede llegar al 6. No puede pasar del 4 con esa estructura productiva y con ese enorme desajuste en las finanzas privadas de la ONU. Y lo más grave es que usted ha generado un círculo vicioso. Y es que los bajos ingresos laborales reducen la demanda. Y la baja demanda agrava el problema del empleo. Y luego, el agravamiento del problema del empleo hace más grave la deficiencia de demanda. De manera que es una economía que evoluciona por debajo de las posibilidades. Podría crecer mucho más. Las inversiones crecen al 6-7%,
y el producto crece al 4. ¿A qué se debe esa diferencia? Que son inversiones ineficientes o son inversiones que no se emplean porque no hay demanda. Entonces usted tiene un sector productivo que crece por debajo de sus posibilidades. Pero lo más grave de todo es que tiene una estructura laboral que da lugar a una reducción de los ingresos del trabajo y en buena medida en todos los sectores laborales, aunque pueda haber algún respiro en los sectores más pobres por la política asistencial del gobierno. Pero lo que usted tiene en realidad es una economía que no cumple con los dos requisitos fundamentales del desarrollo, y es que el desempeño de la economía corresponda a sus posibilidades. Eso no es cierto. La economía experimenta limitaciones de demanda que hacen que su desempeño sea inferior a las posibilidades que le da la riqueza nacional. Pero lo más grave de todo es que ese desempeño de la economía está muy mal distribuido. Los ingresos del trabajo en el Producto Nacional descendieron en forma considerable y tenemos uno de los coeficientes de distribución del ingreso peores del mundo. Estamos entre los 5 países menor calificados. De manera que estas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Intento hacer una síntesis de la relación entre la economía, el sector laboral y las finanzas, y un poco la conclusión es que el manejo de las finanzas del país está montado y orientado en contra de los ingresos del trabajo y en contra de la distribución del ingreso. El gran planteamiento hacia adelante de los sectores sindicales es un cambio en la organización institucional de los TLCs, de las aperturas del Banco Central y de los ajustes laborales para lograr una economía que evolucione de acuerdo con sus posibilidades y que le dé a los trabajadores lo menos que merecen, que es su contribución a la producción nacional. Muchas gracias.